Okay, sí. Okay, sí. Okay, sí. Okay, sí. Hola, sonido, sí. Okay. Gracias al Señor, porque es bueno, porque su amor es eterno, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y su fidelidad es para siempre, y su gran amor se esparcirá por los siglos. Amén. Bueno, familia, vamos todos bien fuerte con las palmas, con mucha alegría, a iniciar toda nuestra celebración. Vamos todos. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque su amor es eterno, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y su fidelidad es para siempre, y
su gran amor se esparcirá por los siglos. Amén. En mi angustia yo clamé al Señor, Él me escuchó y me liberó. El Señor está conmigo, no temeré. En mi angustia yo clamé al Señor, Él me escuchó y me liberó. El Señor está conmigo, no temeré. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque su amor es eterno, porque es grandecito sobre nosotros. Su misericordia y su fidelidad es para siempre, y su gran amor se esparcirá por los siglos. Amén. Hermanas, hermanos, buenos días. Me alegra saludarlos. Bienvenidos a la Santa Misa. Los invito que, unidos a todos los que van a participar a través del Canal 8 de Guanevisión y Digitel, desde donde se encuentren, cada uno, de acuerdo a su vida, a sus realidades, coloque su intención personal en la presencia del Señor. Y en esta Eucaristía damos gracias a Dios por la vida de quienes cumplen años: Blanca Inés Benavides Suárez, Julián Fernando Durán Mantilla y Mercedes Jaimes Palomino, que Dios les conceda mucha vida y salud. Damos gracias a Dios por los hogares que están de aniversario matrimonial: Álvaro Fonseca y Ofelia Mesa, 45 años de esposos; Luis Mantilla y Rosalba Mariño, 48 años de esposos; Gerardo Suárez y Adriana Jaimes, 35 años de esposos. Felicitaciones, que Dios los bendiga, los mantenga siempre muy unidos con su amor. A la Santísima Trinidad damos gracias por las intenciones de la familia Angarita Peñuela, la familia Ramírez Navas, la familia Jaimes Arias en Mocoa y la familia Angarita Delgado. Damos gracias a la Virgen por la salud y bendiciones para María Camila Ramírez Navas y María Antonella Angarita Delgado. A la Santísima Virgen encomendamos la salud de Claudia Cediel Palomino y su familia, a Santa Lucía por la salud de Alejandrina Gómez. Le pedimos al Señor salud, bendición y protección para la familia Parra Ariza, la familia Ortiz Hernández, para la familia Hernández Castillo, para la familia Cosa Ortiz, para la comunidad educativa del Colegio Integrado Mesa de Géridas, para la familia Delgado Rondón en Villanueva, Santander. También encomendamos a San José la salud de Ana Pavón y su familia. A la Virgen del Perpetuo Socorro y el Señor de los Milagros encomendamos las bendiciones laborales para Wilson Yesid Suárez Manrique. Encomendamos a las benditas almas las intenciones de Daniel Rey y oramos por nuestros amigos y familiares difuntos: Adelaida Sánchez de Martínez, Luis Hernando Martínez Mendoza, Rosendo Hernández, Cecilia Quesada Roa, Oscar Antonio Lara Benavides, Trina Prada Pimiento, Roberto Quiñones Poveda, José de Jesús López Sanabria, Hernando León Villafrade, Carmen Velandia de Rey, Jesús Bermúdez, Daniel Gamboa, Luis Alfredo Medina Jerez, Berta Lucía Mayor Cote, Eliana Carolina Duarte Roa, Sergio Alejandro Díaz Niño, Ernesto Ortiz Cala, César Mauricio Hernández Gómez, Hortensia y Pablo Emilio Mantilla, los padres Emilio Zuluaga, Gabriel Díaz y Gustavo Vélez, para que Dios los tenga en su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la misericordia del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mire, hermanas y hermanos, hace 8 días hablábamos de la necesidad de tener tiempo de calidad, porque uno necesita quien lo escuche y porque uno necesita a quien expresarle las cosas.
Hoy la palabra de Dios nos habla de la oración. Y orar es eso. Orar es hablar. Hablar con esa persona que siempre lo va a escuchar y que siempre lo va a atender. Pero nosotros muchas veces nos encerramos en nuestros problemas y nos desesperamos. Y nos sumergimos más bien en cosas que más nos confunden y nos desesperan. Vamos a pedir perdón y digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Que siempre nos perdonas porque nos quieres mucho, tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos escuchas porque nos quieres mucho, tú que siempre nos escuchas, Cristo, ten piedad. Tú que siempre nos ayudas porque nos quieres mucho, tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, sin quien nada es fuerte ni santo, multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que gobernados y conducidos por ti, de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que alcancemos con mayor plenitud los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días el Señor dijo: el clamor contra Sodoma y Gomorra es fuerte y su pecado es grave. Voy a bajar a ver si realmente sus acciones responden a la queja llegada a mí. Y si no lo haré, los hombres se volvieron de allí y se dirigieron a Sodoma, mientras Abraham seguía en pie ante el Señor. Abraham se acercó y le dijo: ¿es que vas a destruir al inocente con el culpable? Si hay 50 inocentes en la ciudad, los destruirás y no perdonarás el lugar por los 50 inocentes que hay en él. Lejos de ti tal cosa, matar al inocente con el culpable,
de modo que la suerte del inocente sea como la del culpable, lejos de ti. El juez de toda la tierra no hará justicia. El Señor contestó: si encuentro en la ciudad de Sodoma 50 inocentes, perdonaré a toda la ciudad en atención de ellos. Abraham respondió: me he atrevido a hablar a mi Señor. Yo soy polvo y ceniza, y si faltan 5 para el número de 50 inocentes, ¿destruirás por 5 a toda la ciudad? Respondió el Señor: no la destruiré, si es que encuentro allí 45. Abraham insistió: quizá no se encuentre más que 40. Él dijo: en atención a los 40, no lo haré. Abraham siguió hablando: que no se enfade mi Señor si sigo hablando, si se encuentran 30. Él contestó: no lo haré. Si encuentro allí 30, insistió Abraham, no lo haré. Si encuentro allí 30, insistió Abraham. Ya que he atrevido a hablar a mi Señor y se encuentran allí 20, respondió el Señor: en atención a los 20 no la destruiré. Abraham continuó: que no se infame mi Señor si hablo una vez más y se encuentran 10. Contestó el Señor: en atención a los 10 no la destruiré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor de mi alma. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. El Señor es sublime, se fija en el humilde, y de lejos conoce al soberbio. Cuando camino entre peligros, me conservas la vida, extiendes tu mano contra la ira de mi enemigo. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. El Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, por el bautismo ustedes fueron sepultados con Cristo y han resucitado con Él por la fe en la fuerza de Dios que lo resucitó de los muertos. Y a ustedes que estaban muertos por sus pecados y la incircuncisión de su carne, los vivificó con Él. Canceló la nota de cargo que nos condenaba con sus cláusulas contrarias a nosotros. La quitó de en medio, clavándola en la cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendita Yahvé, Santo del Señor, gloria y poder al que hace la creación. Rendido honor al glorioso nombre del Señor y alabadle en su santo esplendor. Sobre los mares resuena la voz de Dios,
glorioso es Dios, su voz hace temblar. Qué poderosa es la voz del Altísimo, aleluya, su voz desgaja los cedros del Líbano, aleluya, la voz del Señor lanza llamas de fuego, aleluya, se acude el bosque, la voz del Altísimo, aleluya, y en su santuario gritan gloria, aleluya, su voz desgaja los cedros del Líbano, aleluya, la voz del Señor lanza llamas de fuego, aleluya, sacude los bosques, la voz del Altísimo, aleluya, y en su santuario gritan gloria. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Y les dijo: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo y viene durante la medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro aquel le responde: no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Les digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues yo le digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre ustedes si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, pues, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, con mucha frecuencia usted vive en un pueblo como Piedecuesta o en una ciudad, en cualquier lugar, y usted necesita algo y sabe que ahí donde usted vive, que en el pueblo o en la ciudad donde usted vive, hay un lugar donde puede encontrar eso que necesita. Necesita un favor, necesita un médico, necesita una ayuda, y usted sabe que ahí donde usted vive hay, pero no sabe cómo llegar. Nosotros vivimos todos en alguna zona, en una provincia, en un departamento, en un país, donde usted esté, y entonces usted quiere ir a tener unas vacaciones en un lugar donde hay esto, donde hay aquello, y usted quiere ir y busca la forma, pero no sabe cómo llegar. Entonces, ¿uno qué hace? Uno empieza a buscar. Antes había el directorio telefónico, entonces uno buscaba en el directorio telefónico. Después apareció el internet y entonces en Google, y entonces uno busca. Hoy en día es más fácil, porque hoy en día hay unas aplicaciones y hay unas ayudas como el GPS y el Waze y no sé qué, todas esas aplicaciones que a usted le van diciendo por aquí, a la derecha y a la izquierda, y siga y no sé qué. Es más, hoy en día uno dice: me manda la ubicación, y entonces a uno le mandan una foto y uno empieza ya a ampliar y ampliar, y eso se va acercando hasta que usted, siguiendo la búsqueda, lo que le dicen, insistiendo y ahí rebuscando, usted llega al lugar que quería ir
o a encontrar lo que usted necesitaba. Lo mismo nos pasa con Dios. Todos sabemos que Dios existe. Por eso estamos aquí. Todos sabemos que Dios es poderoso, que es el creador. Todos sabemos lo que podemos encontrar en Dios, pero no sabemos cómo alcanzarlo, cómo obtenerlo, cómo encontrar a Dios. Usted sabe que si está desesperado, en Dios usted puede encontrar serenidad y paz. Que si está confundido, en Dios usted puede encontrar tranquilidad, encontrar una luz como un camino, una ayuda. Que si está amargado, desesperado, adolorido, que si está mal, usted puede encontrar en Dios fortaleza y puede encontrar la sanación y puede encontrar una circunstancia distinta. Usted sabe que en Dios usted puede encontrar una razón distinta para su vida. Cuando yo llegué esta mañana a la misa, me estaba esperando un muchacho. Algunos vieron, había un muchacho por ahí en una banca sentado esperándome, y cuando yo voy pasando, él me llama y entonces me dice: necesito que me ayude. Y yo le dije: sí, voy a celebrar la misa, pero ¿en qué le puedo ayudar? Entonces el muchacho me contó algunas circunstancias, dijo: y es que me dijeron que buscara a Dios porque Dios me puede ayudar y por eso vine. Esa es su situación y es la mía. Uno sabe lo que puede encontrar en Dios, pero no sabe cómo. Así como para usted encontrar un almacén, un consultorio, alguna cosa que necesita, un lugar determinado, un pueblo, hay unas aplicaciones, hay unas ayudas, hay unas búsquedas para encontrar todo eso que ustedes y yo sabemos que solo lo podemos encontrar en Dios. Hay un GPS, hay un Waze, hay una ayuda que se llama la oración. Eso es la oración. Rezar es eso. Rezar es buscar la forma de encontrar, de hallar, de alcanzar, de llegar, de obtener eso que yo necesito y que sé que Dios lo tiene. Eso es rezar. Por eso rezar no puede ser simplemente repetir palabras. Porque ustedes y yo nos aprendimos oraciones, pero entonces es como retahilas, como refranes, y terminamos justamente diciendo lo que nosotros no entendemos. Como la viejita que se iba al velorio y a ella le habían enseñado a rezar la oración de las ánimas, y entonces ella llegaba y decía: la Virgen del Carmen, la que yo quiero, que lleva las almas derecho al cielo. Y hay una otra que dice: la Virgen del Carmen, la que yo adoro, que lleva, saca las almas del purgatorio. Y la viejita decía: la Virgen del Carmen, la que yo adoro, que saca las almas del inodoro. Lo decía con una fe. Para ella el inodoro era el purgatorio. Y se iba al velorio y veía que toda la gente decía: dale, Señor, el descanso eterno. ¿Y cómo respondían? Y brille para ella la luz perpetua. Y la viejita decía allá: dale, Señor, el descanso eterno. La viejita decía: y brille para ella la luz eléctrica. Amén. Así son nuestras oraciones. Repetimos. No, hermano. Es decir, el milagro usted no lo obtiene por repetir, por pronunciar palabras. Como la devoción que le tienen algunas mujeres que a San Antonio. Yo no sé dónde sacaron eso, que cuando la mujer ve que ya como que no le queda sino el último vagón del tren y ya le está pitando el tren, y Dios mío, y ella afanada, entonces dice que le piden a San Antonio que les dé novio. De paso, si alguna está en ese apuro, apréndaselo. Y entonces alguna señora le dijeron: ay, no, mire, eso préndale una vela a San Antonio y hágale la novena. Y durante 9 días dígale: San Antonio bendito, que venga, que tenga y que convenga. Y la vieja se puso a repetir eso y ahí está esperando que venga, que tenga y que convenga. Porque la oración no es magia, no es brujería. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios hoy de la oración? Primero, Jesús nos enseña a orar. No nos enseña una oración, nos enseña a orar. A él los discípulos le dijeron: Señor,
enséñanos a orar. Y Jesús no los sentó y les dijo, bueno, siéntense y pongan cuidado, a ver, tomen nota. Cuando usted, no, le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Y qué hizo Jesús? Hizo una oración, se puso a orar. Él les dijo, cuando ustedes vayan a orar, digan, y pronunció la oración más poderosa que ustedes y yo sabemos, que es el Padre Nuestro, porque fue la que salió de los labios de Jesús. Lea bien el Padre Nuestro, escríbalo, analícelo y se dará cuenta que el Padre Nuestro es un diálogo, es una conversación, es un esquema de cómo deben ser nuestras oraciones. Eso es orar. Ustedes le hacen a uno esa pregunta, Padre, es que yo no sé orar. Y entonces cuando a mí una persona me dice, yo no sé orar, yo le digo, ¿usted sabe hablar? Claro, Padre. ¿Usted sabe dialogar? Sí, Padre. Eso es orar. ¿Cómo así? Cuando usted va a hacer una visita, usted viene a hacerme una visita a mí a la casa a curar. Y toda visita tiene tres momentos. ¿Usted va a hacer alguna visita hoy? Toda visita tiene tres momentos, hasta las visitas que uno le hace al médico. ¿Cuál es el primer momento de una visita? El saludo. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Padre, me alegra mucho saludarlo. ¿Cómo empieza el Padre Nuestro? Con el saludo. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ese es un esquema. ¿Cómo debe ser la oración? La oración debe empezar, como usted ven que empieza toda oración, con un saludo, con una alabanza, con un gesto de gratitud, con un reconocimiento. Sigue usted la visita, usted saluda al médico. Después de saludar al médico, a la persona, de saludarme a mí, ay, Padre Alejito, es que yo vengo a pedirle un favor, ¿me puede bendecir esta botella de agua? Entonces, usted va al médico, lo saluda, doctor, es que me pasa esto, doctor, es que necesito esto. Cualquier visita, es que es más, usted siempre lleva claro lo que va a pedir. Cuando yo estaba construyendo la parroquia, la Mesa de los Santos, pues en la Mesa de los Santos hay muchos empresarios. Y cuando yo empecé a construir, entonces yo empecé a pedirle a mucha gente que me ayudara a la construcción y les pedía a unos, les pedía una puerta, a otros les pedía una banca y ya las empresas me conocían, ya los empresarios me conocían. Entonces yo iba a las empresas a Bucaramanga y buenos días señorita, está el doctor fulano, está la doctora fulana, está un Mengarejo, está un Perencejo, me anunciaban. Y ellos decían, ay, ya vino el padre a pedir plata. Por entonces me hacían entrar y entraba yo, oiga, ya me tenían confianza. Estuve 10 años allá. Ya me tenían confianza. Entonces yo llegaba y decía, hola, don fulano, doña fulana, hola, doctor. Hola, padre, ¿cómo está? ¿Qué vino a pedir? Ya ellos sabían. Así nos pasa con Dios. El esquema de la oración que enseña Jesús es que usted lo saluda con una alabanza, con una gratitud, con un gesto de reconocimiento, y luego pídale, no le dé pena. ¿Qué dice el Evangelio de hoy? Pidan, pidan y se les dará. Pidan y se les dará. Claro, ¿yo qué hago cuando me levanto a las 4:30 el día domingo? Sentarme en la cama, darle gracias a Dios porque pasé la noche bien, porque descansé, porque tuve una noche bonita, porque me desperté vivo, porque me puedo levantar, porque mientras yo estoy rezando, mi hermana está allá abajo en el primer piso haciendo el cafecito caliente, bien rico. Y después de yo darle gracias, ¿qué le digo a Dios? Señor, te ofrezco este día, ayúdame, ilumíname en la reflexión de tu palabra. Señor, te presento por toda la gente que va a venir en la misa. Y le pido. Pero pídale eso a Dios. No le diga, Señor, que la carne no esté tan cara, porque eso no depende de Dios. Ay, Padre Santo, que hoy ganemos, tengo un partido de fútbol, Dios mío, que ganemos. No, eso depende de ustedes, de que hayan entrenado y que jueguen bien. Pero pídale a Dios todos los días. Y la tercera parte de la visita, el compromiso. Entonces usted me visita, me saluda, me pide el favor
y cuando se va dice: ay, padre Alejito, gracias por atenderme, voy a volver un día de estos y le voy a traer, usted ya sabe qué es lo que le voy a traer, ya ustedes saben qué es lo que me gusta que me traigan. Uno siempre, usted va al médico, lo saluda, le pide el favor y luego ¿qué le dice? Ah, bueno, doctor, entonces voy a tomarme estos medicamentos. Doctor, entonces me voy a hacer estos exámenes. Ah, bueno, doctor, entonces voy a pedir la cita. Eso es el Padre Nuestro. Usted saluda, usted pide y luego ¿qué? Se compromete. Perdono, perdona como yo voy a perdonar a los que nos ofenden. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que venga tu reino sobre nosotros. ¿Quiere aprender a orar? Orar es eso. Es un diálogo que tiene tres momentos. Donde usted entra en comunicación con Dios. Usted descarga su vida y sus necesidades en la presencia de Dios. Pero usted ahí hace un compromiso y una promesa. Y tercero, ¿qué es orar? Es eso que usted hace para llegar donde usted quiere y encontrar lo que necesita. Dice el Evangelio, buscar. Busquen y encontrarán. Busquen y hallarán. Mire, ha corrido mucho por las redes, sobre todo por el Facebook. Esta semana una historia muy bonita de un niño que se le enfermó la mamá. Entonces el niño vio a la mamá muy enferma. Y el chinito estaba ahorrando para conseguirse una bicicleta. Cogió la alcancía, la rompió, echó todo lo que tenía en una bolsa y se fue para la farmacia. Y entonces llegó donde el farmacéutico y le dijo: señor, buenos días, es que mi mamá está muy enferma y yo quiero mucho a mi mamá. Y yo estaba ahorrando para conseguirme una bicicleta. Pero entonces yo le pregunté a mi mamá, ¿qué podía hacer yo para que ella se sanara, para que ella se curara? Y mi mamá me dijo: ay, mijito, a mí lo único que me cura es un milagro. Entonces yo vengo a que usted me haga el favor y me venda un milagro para curar a mi mamá. Y el farmacéutico quedó mirando al chinito y le dijo: ay, papito, yo no vendo milagros, yo no hago milagros. El único que tiene milagros, el único que hace milagros es Dios. Vaya a la iglesia y dígale a Jesús que le dé un milagro. Chino cogió la bolsa y la plata y se fue para la iglesia. Y buscó el Cristo grande que había en el altar y se puso a mirarlo y le dijo: hola, Jesús, es que tengo a mi mamá muy enferma. Y yo le dije que qué se necesitaba para que ella se curara. Y ella me dijo que lo único que la sanaba era un milagro. Yo fui a la farmacia y llevé lo de mi alcancía para comprar la bicicleta, a comprar el milagro. Pero el señor de la farmacia me dijo que él no tiene milagros. Que el único que tiene milagros es usted. Entonces yo le traigo esto para que usted me venda un milagro, para que mi mamá se sane y el Cristo ahí. Y el chino volvía y le decía: óigame, es en serio. Es que yo quiero mucho a mi mamá. Yo necesito que usted me dé un milagro porque yo sé que usted tiene milagros y el Cristo ahí. Entonces el chino se fue, como decimos en Santander, arrechando y le dijo: bueno, yo estoy hablando en serio. Si no me escucha y no me pone cuidado, yo sé quién es su mamá y le doy quejas a su mamá. Y en eso salió el cura y le dijo el padre: mi hijo, no grite. ¿Usted qué está haciendo? Y el chinito le dijo: padre, es que mi mamá está muy enferma y lo único que la cura es un milagro. Y me dijeron que Jesús es el que tiene milagros y él no me escucha. Y le dijo el padre: mi hijo, es que a Dios no hay que gritarle, no hay que gritarle. Háblele tranquilo que él igual lo va a escuchar, así le grite o no. Y tranquilo que él lo escucha. El chino siguió, lo que no sé si dejó la plata o no la dejó, eso no lo dice la historia. El chino siguió hablándole y se fue para la casa. Cuando llegó a la casa, la mamá estaba en la cocina. Entonces el chino se alegró y le dijo: mami, ¿estás alentada? Y le dijo la mamá: sí, mi amor, aquí vino un médico amigo suyo. Me dijo que ustedes que le había dado una plata y que lo había mandado a que me curara. Gracias, mi amor.
Esa historia que puede ser inventada es la realidad de muchos de ustedes y mía. Porque orar es eso. Orar es hablar con la certeza y la convicción de que ese Dios al que yo le hablo me escucha. Eso es orar. Es que ustedes y yo hemos obtenido muchos milagros y muchas bendiciones. Yo me levanto y me siento en la mañana y le pido a Dios, y al terminar el día me doy cuenta que las cosas me salieron bien. ¿Por qué me salieron bien? Porque es que yo soy muy inteligente, muy capaz, muy preparado. Porque es que le pedí al que sabe, le pedí al que tiene, porque busqué la manera de llegar a donde había. Eso es orar. Conclusión, hermano, así como usted necesita de aplicaciones, de ayudas para llegar donde quiere, para encontrar lo que necesita, usted sabe lo que quiere y lo que necesita en este momento para usted, para su vida, para su familia. Y usted sabe quién lo tiene y dónde está. Está en el corazón de Dios. Porque ese es Dios, es el que todo lo puede. Y así como usted utiliza el Waze y las aplicaciones y el GPS y la aplicación y todas esas otras cosas para llegar a Dios, hay una que usted la tiene a la mano, se llama la oración. O sea que orar es necesario, se lo vivo diciendo todos los domingos, es una necesidad. Porque es la única aplicación que usted tiene a la mano para poder usted llegar hasta Dios y obtener en Dios lo que usted necesita. Dos, pero ¿cómo hacerlo? Nos enseñó Jesús hoy. Uno, es un diálogo, como el del peladito. Es un diálogo espontáneo, sencillo, tranquilo, pero confiado, convencido de que yo le estoy hablando a un Dios que me ama, que me escucha y es poderoso. Y tres, ¿qué es la oración? Es una búsqueda. Así como usted busca cosas y busca lugares y busca oportunidades, cuando usted reza, usted busca. ¿Y qué encuentra? La posibilidad de tener quien lo escuche, a quien hablarle, quien le ayude, quien le tienda la mano. ¿Cuántos milagros ustedes y yo podemos lograr sencillamente por una oración sincera y confiada a un Dios que siempre me va a escuchar? Así como hace 8 días hablábamos de tener tiempo de calidad con la familia y con Dios, hoy convenzas, hermano. 5, 10, 15 minutos de oración todos los días le cambiarán la vida a usted y le permitirán encontrar en Dios lo que no puede encontrar en ningún otro lugar. Así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Vamos a eso, vamos a orar, vamos a dialogar con Dios. Por eso cerramos los ojos, para entrar en encuentro con Él. Y dígale en silencio ahí donde usted está, querido Dios, al comenzar una nueva semana, en este primer día de la semana, yo quiero darte gracias, porque es muy bonito saber que yo te puedo hablar y que tú me escuchas. Es un gran gozo para mí, Señor, saber que yo cuento contigo, que tú eres para mí como ese ahorro que a veces uno puede tener y cuando tiene una necesidad sabe que tiene de dónde echar mano. Tú eres el ahorro de mi esperanza, el ahorro de mi alegría y de mi fe. Tú eres el ahorro que yo tengo, Señor, para suplir aquellos vacíos y necesidades que se me presentan en la vida. Gracias, Señor, porque tú nunca me defraudas, porque siempre que te llamo me respondes,
porque siempre que te busco, te manifiestas, Señor, y a través de circunstancias me muestras que me amas y que estás de mi parte. Yo por eso te alabo y te bendigo, y te doy gracias por este momento y por cada momento bonito y hermoso de mi vida, por cada oportunidad, por cada circunstancia favorable que se cruza constantemente por mi vida. Ayúdame. Yo vengo a buscarte, Señor, porque sé que para ti nada es imposible, que tú eres una fuente de agua fresca en la que mi vida siempre se podrá refrescar. Tú sabes de mis problemas, Señor, porque me conoces, y sabes de mis vacíos y de mis necesidades, de mis dificultades, de las cosas que son frágiles en mi vida y de todos mis errores y de mis equivocaciones. Tú conoces mis dolores y mis tristezas, pero también sabes de todas las alegrías que rodean mi vida. Yo vengo a pedirte que me ayudes, que me des tu mano, Señor, que me sostengas con fortaleza, que me muestres cuál es el camino, que me des claridad y luz para saber cuál es la decisión que debo tomar, que me des fortaleza para ser capaz de desprenderme de las cosas que me satisfacen y me gustan, pero no me convienen. Señor, yo te pido que me ayudes a mí y a mi familia, porque en ti yo encuentro la salud, encuentro bienestar, encuentro paz para mi corazón. En ti yo encuentro, Señor, la posibilidad de construir una vida más bonita y más feliz. Contigo yo me siento seguro, Señor, y cuando tengo la certeza de que tú estás ahí, me siento confiado y tranquilo. Me motivo y me lleno de fortaleza. Yo no me apartaré de ti, Señor, porque sé que sin ti nada puedo. Siempre tendré mis oídos abiertos a tu palabra. Y aunque me vuelvo a caer y vuelvo a fallar, Señor, quiero alabarte y quiero honrarte y quiero seguirte. Quiero abrir las puertas de mi corazón y que tú entres ahí, en mi vida y en mi casa. Y que tú seas la lámpara que nos ilumine y que nos fortalezca en todo momento. Te ofrezco esta semana que empezamos, Señor, con cada uno de sus días y de sus momentos, con mis deberes, con mis obligaciones y compromisos. Acompáñanos, Señor, en esta semana que empezamos. Sosténnos, Señor, con tu mano. Abrázanos con tu misericordia y guíanos momento a momento, siempre con tu bendición. Amén. Soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti. Señor, tal como soy, acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume yo quiero ser, Señor.
Oremos, hermanas y hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te ofrecemos y concédenos que estos santos misterios, con el poder de tu gracia, santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Démosle gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, misericordioso y eterno, porque reconocemos que es propio de tu gloria inmensa socorrer a los mortales con tu divinidad, más aún, prever el remedio para nuestra naturaleza mortal, salvando al hombre perdido desde su misma condición por Cristo Señor nuestro. Por eso agradecidos nos unimos a los ángeles y juntos cantamos el himno de tu gloria. Hosanna que, Hosanna, Hosanna que, Hosanna que, Hosanna, Hosanna que, Hosanna, Hosanna que, Hosanna que, Hosanna. Él es el Santo, es el Hijo de María, es el Dios de Israel, Él es el Hijo de David. Él es el Santo, es el Hijo de María, es el Dios de Israel, es el Hijo de David. Hosanna que, Hosanna, Hosanna que, Hosanna que, Hosanna, Hosanna que, Hosanna, Hosanna que, Hosanna que, Hosanna. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estas ofrendas con la fuerza de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Alzaré la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu presencia. Mi espíritu se alegra en tu presencia. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Te adoro a ti una vez más. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la grandeza de tu santidad, contemplar la grandeza de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu presencia. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Y al estar aquí, y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti,
mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ismael, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Señor, te damos gracias por la vida de quienes cumplen años en este día. Bendícelos abundantemente y gracias por estas tres parejas en su aniversario de esposos. Bendíceles su hogar y protégelos siempre con su amor. Recibe la acción de gracias y te encomendamos la salud de quienes están enfermos. Bendice y protege, Señor, a todos los que invocan tu nombre en este día. Te encomendamos a nuestros amigos y familiares que han fallecido para que en tu presencia tengan la paz. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es el Padre Nuestro? El Padre Nuestro es un diálogo donde Jesús nos enseña que a Dios se le habla con confianza, con convicción, con certeza, con sencillez, con afecto. Cuando usted se sienta y lee un salmo, cuando hace una novena, cuando hace el Santo Rosario, haga de esa oración no una repetición de palabras huecas, sin sentido, sino una repetición de palabras que son las mismas de siempre, pero que se convierten en un diálogo. Como cuando usted saluda a las personas que les dice todos los días la misma cosa. Buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Usted? Bien. Ah, bueno, que le vaya bien. Gracias, hasta luego. Lo mismo al otro día. Pero esas mismas palabras usted las hace con afecto, con gusto, con la certeza de que esa persona lo conoce, usted lo conoce. Haga de su oración un diálogo. Y no se le olvide que la oración es la aplicación, es la ayuda que usted necesita para encontrar lo que usted está buscando, para llegar a donde usted quiere estar. Vamos a orar juntos y digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz.
Cordero de Dios que quita los pecados de los hombres, Cordero de Dios que quita los pecados de los hombres, ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita los pecados de los hombres, Cordero de Dios que quita los pecados de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, la paz. Hermanas, hermanos, aquí está Jesucristo el Señor. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos todos invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Señor mío, que estás vivo, que estás presente aquí en este milagro de la Eucaristía. Quiero recibirte dentro de mi alma y aunque no pueda hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que al menos espiritualmente vengas a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin esfuerzo o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, está llorando, alaba. En la prueba alaba, está sufriendo alaba, no importa alaba, tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, su victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, está llorando, alaba. En
la prueba la, si está sufriendo la paz, no importa la paz, tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puerta, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios y alaba a Dios y alaba al Señor. Bueno, familia, con mucha alegría les voy a invitar para que alabemos al Señor Jesús. Todo bien fuerte con las palmas. Vamos a bendecir al Señor. ¿Quién es? Nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor. ¿Quién es? Nosotros los hijos de Dios. Alza nuestras manos. Alza nuestras manos, batirlas a Él y decirle que solo Él es fiel. Alza nuestras manos, batirlas a Él y decirle que solo Él es fiel. En el cielo se oye y en la tierra se canta. En el cielo se oye y en la tierra se canta. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Y Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez. Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Y yo le sigo alabando. Y yo le sigo alabando. Nosotros no, Señor, a ti es el que toca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo. Que viva, que viva Cristo. Que viva Él, que viva Cristo. Que viva, que viva Cristo. Que viva, que viva Cristo. Que viva Él. Tengan la bondad de sentarse. Muchas gracias, hermanas y hermanos, por estar aquí presentes en la Santa Misa, por haber participado desde el Canal 8, Banevisión y Gitel, allá en sus casas. Hoy tenemos el encuentro especial con los jóvenes que se están preparando para la confirmación. Por eso están aquí presentes en la misa, porque después de la misa van al Coliseo del Colegio Albino García. Allá van a estar en un encuentro muy bonito, muy bien preparado por los catequistas, en una jornada especial hoy. Tengan la bondad los jóvenes que se están preparando en las veredas, que vinieron a ese encuentro. Al final de la misa, ahí en la puerta de la iglesia, van a ver unos señores de camiseta azul, azul claro, de cuello azul oscuro. Esos son los catequistas. Y ahí dice, tenga la bondad y los busca, se une a ellos para que ellos los lleven al lugar donde vamos a tener el encuentro. Igualmente, los jóvenes que están recibiendo con Olguita la preparación virtual, también están aquí. Buscan a los catequistas ahorita con la camiseta azul y ellos los conducen al lugar donde es el encuentro en la mañana. El próximo sábado a las 8 de la mañana inicia presencial la formación
para los niños mayores de 8 años, mayores de 7 años y menores de 14 que están sin bautizo. Es la única preparación que hay en este semestre. Si usted tiene su hijo mayor de 7 años, menor de 14 que está sin bautizo, tenga la bondad y se acerca y habla conmigo. O tráigalo el próximo sábado, 8 de la mañana, aquí al Salón de Pastoral. Ahí se va a realizar esa catequesis especial que dura más o menos 2 meses, cada 8 días, para que los niños puedan recibir el sacramento del bautismo. Se realizó ayer la inscripción de hombres y mujeres para el retiro de Emaús. Muchas gracias a todos los que acudieron a esa convocatoria. De nuevo les doy las gracias a todos que siguen siendo generosos con su ofrenda del diezmo, que ustedes saben será para la construcción de nuestro templo, la reconstrucción de este templo. Y con la única actividad que tenemos para recolectar los fondos es el diezmo. Y el diezmo es lo que la palabra de Dios manda, que usted todos los meses, de acuerdo a su bondad o a su generosidad, usted le da una ofrenda a Dios, la que usted quiera. Y esa ofrenda es una semilla de bendición. Les cuento que ayer consulté los saldos en los bancos y llegamos ya a los 1.100 millones de pesos. Gracias a su bondad, la gente que cada mes le ofrece a Dios de diezmo 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, lo que quieran, y con eso, gracias a Dios, cada día crece nuestro fondo. Ya el arquitecto y el ingeniero, sabiendo que estamos muy prontos a poder tener toda la documentación, ya tienen listo el plan de obra. Muchos de ustedes me dicen, ¿y qué vamos a hacer cuando tumbemos la iglesia? Yo les voy a decir, tenemos un plan de obra, cómo vamos a funcionar mientras se construye el templo, y tenemos, gracias a Dios, un buen aporte ya para iniciar nuestra construcción. Gracias a todos por su bondad y su generosidad. Finalmente, el próximo sábado tenemos los bautismos del mes a las 2 de la tarde. Pasan por la oficina mañana o el martes para que les reciban la documentación. Recuerden que los contactos 322-776-4699 y el personal mío 311-848-8148. Hoy el Santo Padre, que está en Canadá en una visita de una semana, vamos a encomendar mucho al Santo Padre, ha pedido que en este día se haga la Jornada Mundial de Oración por los Abuelos, por los ancianos. Padre, ¿quiénes son los ancianos? Todos los menores de 150 años y mayores de 58. Todos los que son mayores de 58 años son viejos. Los que estamos de 58 años para abajo somos jóvenes. Entonces el Papa nos ha pedido que hoy hagamos una oración por los ancianos. Yo les voy a pedir que se pongan de pie y ahí en silencio, en su puesto, todas las personas mayores hacen la oración conmigo. Te doy gracias, Señor, por la bendición de una larga vida, porque a los que se refugian en ti les concedes abundante fruto y bendición. Perdona, Señor, mi resignación y mi desánimo, pero no me abandones cuando desfallezcan mis fuerzas. Enséñame a mirar con esperanza el futuro que me das, la tarea que me encomiendas, y enséñame a cantar tus alabanzas sin fin. Hazme, Señor, un tierno constructor del reino de tu amor, para guiar y acompañar a mi familia, a mis hijos y nietos, y a todos los pequeños que buscan un refugio en ti. Protege, Señor, al Papa Francisco, y concede a tu iglesia liberar al mundo de la soledad. Dirige nuestros pasos por el camino de la paz. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Habiendo recibido, Señor, el sacramento divino, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo,
Concédenos que nos aproveche para la salvación este don que su amor inefable nos dio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Una linda semana para todos. Un abrazo. A María le gusta tanto recibirnos cantando. A María le gusta tanto recibirnos cantando. Cantaremos, bailaremos, rezaremos para llegar a la madre del Señor amado. Cantaremos, bailaremos, rezaremos para llegar a la madre del Señor amado.